Yo con mi marido me di cada refugio, ni cada refregón. Maruja, va, venga, el número. Maruja, soy yo, con que ahora voy a decirte el número. La C6. Maruja, estoy hablándote. A algunos le gustaba más el baloncesto, otro el básquet, y bueno, más que el baloncesto es... Respecto a mi cumpleaños, llevas años diciéndome, te voy a hacer una fiesta de puta madre, una fiesta por todo lo alto, Yolanda. Una fiesta sorpresa. Quieren que solo los adinerados tengan acceso a la cultura, porque un pueblo ignorante no puede ser libre ni puede defenderse bien. Si un día la humanidad evoluciona, recordará esta época como la de la estupidez supina. Si así fuera, imagino museos a la peña flipando con la memez que imperó en estos días. Puta dictadura de la estupidez. Te llaman tonto, robándote hasta el alma, y dan las gracias suplicando que lo suban a YouTube. Paga hasta el ataúd, aunque no quepa tanta dignidad asesinada por su carcajada como la Casa Blanca con los Bush. Ya, ponen a presidentes burros, reflejo de sus votantes, luego pintan lo mismo que tú, es decir, nada. Ofende que repitas que Merkel manda, títere de las élites de siempre. Ya ni ocultan el Bilderberg, les pagamos la estancia. Imagino chistes dentro sobre el pueblo y su ignorancia. Por algo será que la URSS en Cuba fue donde más se valoró la libertad de la cultura. Me la suda si escupir la herida cruda cierra puertas. También me cierra el culo y no sé, pero eso me llena. Pronto legalizarán la caza del antisistema. Claro, abortar es malo, pero la pedofilia no es obscena. Envía al 666, el PP acabará con el paro y la sodomía. Se sortea cena de niños africanos sin interlobotomía. Todo es tan demencial, se les queda corto el gulag, como programas en la MTV sobre ligar y adelgazar. Hola, no soy metrosexual y me preocupa la política. Entonces pasas a la lista de posibles terroristas. En fin, si lo del capitalismo no es el peor terrorismo, yo soy fan de Tontino Flow y su acento de pijo. ¿Cuántos amigos perdí porque no metimos? Si solo hablara de mujeres y fútbol sería todo tan sencillo. El universo es esquizo, ¿qué diablos hizo? Pa' que surgieran engendros como Mario Vaquerizo. Sin inocencia no hay más hechizo que la lucha. Amor pa' los que dan la cara con palestino y capucha. Aquí se escuchan las burlas de las élites financieras. No descansaremos hasta que su genocidio de inocentes muera. Qué bien se ven en una televisión de última generación los muertos de hambre, ¿no? Luego TV3 hará una maratón dedicada a la pobreza que su sistema origina. Tatuaré en la cara del sionista de Cuní que la caridad humilla. Limosna ridícula en proporción a sus fortunas, pa' curar enfermedades mientras recortan en sanidad y lo privatizan todo. Dirán que toleres a esos cerdos, pero odiar a quienes nos pisotean a diarios lo menos. Encima quedan como buenos, Maruja, les aplauden, pero cada vez menos creemos este planeado fraude. Nunca falta público en platós de telebasura. El franquismo ha patrocinado la España cutre y profunda. No permitas que sucumba según qué tentaciones. Gangsters cazan elefantes y rappers se creen al Capone. La infanta haciéndose la tonta con los hurtos del marido. El rey simula sentirlo, nos tuman por peor que pardillos. Es la dictadura de la estupidez. El gilipollismo crónico un cambio no deja ver. El síndrome de Estocolmo lo jode todo, todo. ¿Cómo pueden proteger a los culpables del robo? Si vas a por ellos te llamarán violento. Si explotas a cientos te verán como un ejemplo. Todo se sostiene por la tontería imperante. Si no, ¿de qué? ¿Cuántos no los odian ni con hambre? Si estás deprimida te recetarán Prozac, pero no te dirán que cambies el sistema que te destroza. Si no llegas a fin de mes te harán sentir un perdedor, como si tú fueras el culpable de lo que su avaricia saqueó. Ya recogerán rabia en barrios como en Francia. Estamos heridos y su limusina no son ambulancias. Vivo donde hay MC racistas y antirrojos, el colmo de los colmos. Por eso escojo seguir en esta mierda, aunque me sobran ganas de pegar un palazo y alejarme más que las 3.000 viviendas de la Zarzuela. Que vengan a por mí esas marionetas, así más gente despierta. Tú más que borrega estás enferma, adicta a mujeres, hombres y viceversa. Te diría de al psiquiatra, pero el psiquiatra defiende este sistema. ¿Cuántos hogares por la crisis, estafas son infiernos? Y nunca habían salido tantos ricos por la tele presumiendo. Arrasan el planeta, pero somos nosotros los vándalos. Ya pagarán nuestro odio de presos en Guantánamo. Salvo, pero no tengo nada que celebrar el sábado. Por el follonero no seremos salvados, vamos a aclararlo. Llantos
de Casposo serán nuestras carcajadas. Que Boris Izaguirre limpie con la lengua la sangre derramada por la OTAN. No quiero invitar a Marichal a la coca. Busco justicia poética como obispos o en la polla rota. Por golpes de una cuna, soy una oportuna excepción. No esperen que asuma que no llegue la revolución. Son muchos años analizando esta función aburrida. En un mundo socialista, Paquirrín no triunfaría. Ratos habría que sudar por comida u ojo a la nuca. 14 horas al día como inmigrantes en la recogida de fruta. Si una vida digna te truncan, que no crean que han vencido, ni duerman tranquilos, no seré la puta de quienes tienen la culpa. Que a estas alturas crean promesas electorales. Es como la mujer que cree en el amor de su maltratador. Peor, los poderosos golpean a mucha más gente. ¿A cuántos niños mienten con libros que la banca patrocinó? Educación secundaria es un instrumento que fabricó loros sumisos, sin espíritu crítico, listos para servir callados. A la universidad al final solo podrán ir ricos. Todo tramado para perpetuar una nación de esclavos. Entendí la lucha de clases cargando cajas en el Zara por 5 la hora, mientras su dueño en una isla privada los huevos se tocaba. Esperaban que llegara a casa y lo olvidara con tus iguales. Valgo para no actuar como otros subnormales. Si necesito odio para seguir luchando, enciendo la caja tonta y cada neurona que uso con un fin se agolpan. Demostrar que con mi cerebro no pudieron. Sin dictadura de la estupidez no habría la del dinero. Es la dictadura de la estupidez. El gilipollismo crónico en cambio no deja ver. El síndrome de Estocolmo lo jode todo. ¿Cómo pueden proteger a los culpables del robo? Si vas a por ellos te llamarán violento. Si explotas haciendo te verán como un ejemplo. Todo se sostiene por la tontería imperante. ¿Sino de qué? ¿Cuántos no los odian ni con hambre? ¿Cuántas elecciones ganó Franco en España? Ni idea. Una. Dos, tres. Cinco. Pues, a ver. Dos o tres, puede ser. Tres. Menos. Una. ¿Menos? No ganó. No ganó ninguna. A mí, ¿cómo se me dices? A mí, para mí, este hombre está muerto. Que ni lo conocí. Así que tampoco me importa mucho.